¿Qué tal? Pues ya estamos en otro programa de Epilepsia Hoy y por supuesto acompañado, pues ya nos invitada, ya es prácticamente de la casa, ¿verdad? La doctora, así es, la doctora Lilia. Pues muy bien, doctora, fíjese que tuvimos oportunidad de, quiero compartirles con la gente que nos ve, tuvimos oportunidad de estar en la reunión que se lleva, en una de las reuniones que se lleva a cabo cada mes por allá. Y pues la respuesta muy buena, el evento pues muy interesante, los comentarios, la verdad es que es algo que por supuesto hacemos siempre la invitación, porque como bien sabemos el espacio es muy breve, se nos va el tiempo muy rápido y a veces no podemos comentar muchas de las cosas que quisiéramos, ¿no? Pero por ahí tenemos algunas, incluso algunas imágenes de este evento, vemos así rápidamente para que vayamos comentando, ¿le parece, doctora? Me parece bien, vamos a ver un pequeño video, según me dijeron. Así es. De la actividad que tuvimos el sábado. Solamente una probadita para que nos visiten pronto, muy pronto por allá. Bueno, ahí por supuesto tenemos a la doctora al frente de esta plática que se llevó a cabo allá en el Hospital 20 de Noviembre. Y les decía yo que tuvo una asistencia pues muy, muy importante. Solamente, pues alguno de ella da una exposición muy clara, muy, muy concreta, pero sobre todo muy importante. Por ejemplo, si quiere mencionar algunos de esta gráfica que vemos, por favor, doctora. Ahí estamos dando en la introducción la problemática que conlleva la epilepsia como enfermedad, como las reacciones emocionales que produce. La estigmatización, el rechazo social y la pobre autoestima, que va a tener mucho que ver con el tema que vamos a abordar el día de hoy y que siempre procuramos recordar que estos aspectos son a veces más importantes que la enfermedad misma, pero la información va a ayudar a que se mejore el control, a que se atiendan los problemas que se asocian a la epilepsia y que necesitamos buscar el apoyo de la sociedad, como es el de los maestros, el grupo de maestros, el grupo de empleadores, la gente en general, que permita una aceptación de las personas que tienen epilepsia en su ámbito familiar, escolar, laboral y social en general. Por supuesto, qué importante esta parte psicológica de las personas, ¿no? A veces nos olvidamos pensando solamente en la enfermedad y descuidamos un poquito a la parte humana, ¿no? ¿Qué tenemos sí. en pantalla, doctora? Bueno, ahí estamos explicando que el cerebro está constituido por neuronas y tiene una actividad eléctrica que cuando se desarregla nos va a producir los ataques o crisis, que es lo que constituye la epilepsia, con sus diversas manifestaciones de las cuales hemos platicado y que seguramente retomaremos en alguna plática futura. Claro, ha sido una muy excelente tecnología, me parece, cuando menciona que es una tormenta eléctrica, ¿no? Que está sucediendo sí. cuando se presentan este tipo de crisis, ¿no? Ok, ¿tenemos más imágenes? Ok, bien, entonces mire, vamos, para no perder más tiempo, vamos a pasar directa. Es solamente una introducción de algo que se lleva a cabo el primer sábado de cada mes, ¿verdad? El primer sábado de cada mes tenemos una sesión informativa. Siempre hacemos una introducción general para que las personas que van por primera vez entiendan el contexto de lo que estamos hablando. Hablamos de lo que es la epilepsia en general, cómo se manifiesta, cómo se diagnostica, cómo se trata y cuáles son las problemáticas que hay concomitantes. Después tenemos una plática específica. El sábado pasado fue acerca de epilepsia en los niños, que es una inquietud muy importante para quienes tienen chiquitos que padecen epilepsia y los papás son los que asumen el entender la enfermedad, el responsabilizarse del tratamiento y también tienen sus propias reacciones emocionales, al igual que las personas que padecen el problema, cualquiera que sea la edad. Sí, porque un dato importante que nos mencionaba
esta enfermedad se manifiesta entre los primeros años, los primeros años hasta los 20, ¿no? En un margen. El 75% de los casos dan inicio en las primeras dos décadas de la vida, es decir, entre el recién nacido y los 20 años de edad, vamos a tener el debut de la mayoría de los casos de epilepsia, aunque sabemos que puede ocasionarse por primera ocasión o por primera vez, valga la redundancia, a cualquier edad podemos dar inicio a una epilepsia en edades mayores, incluso en la edad senil. Y bueno, pues dependiendo del motivo vamos a tener situaciones en distintos momentos de la vida. Bueno, y un último dato, doctor, antes ya entrar a nuestro tema porque se nos va el tiempo. También el porcentaje de la población que presenta esta enfermedad. Es alrededor del 2% de la población en todo el mundo en un promedio. Es un poquito más alta en países en vías de desarrollo, un poco menos frecuente en los países desarrollados, pero el promedio es un 2% de la población mundial. ¿Y en particular en nuestro país? ¿De qué porcentaje estamos hablando? Estimamos el 2%, dado que nuestro país no es desarrollado todavía. Okay. Y tenemos diferentes posibilidades de acceso a la atención médica, lo cual pone en riesgo a la población de padecer algún daño en el cerebro que deje como consecuencia una epilepsia. De ahí la importancia de llevar a cabo estos programas, porque seguramente tienes algún familiar, algún conocido o incluso tú que nos ves estés atravesando por este padecimiento. Así es que bueno, para no perder este tiempo, ¿qué les parece? Entramos ya de lleno en materia con el tema que vamos a ver hoy, profesor, doctor. Sí, pues este año les decíamos que tenemos un programa con los temas que tienen importancia como aspectos que hay que atender en la epilepsia. En esta ocasión tenemos programado hablar de la depresión. Como vimos en la tablita inicial, los problemas que tiene la epilepsia son la enfermedad misma desde el punto de vista médico, pero es muy importante hablar de las reacciones emocionales que suceden cuando alguien tiene epilepsia. Y las reacciones suelen ser de ansiedad y de depresión, generalmente las dos cosas acompañándose mutuamente y posiblemente agravando el problema médico. ¿Por qué razón alguien que tiene epilepsia presenta estas reacciones? Pues primero porque la epilepsia tiene un concepto muy raro para la mayoría de las personas que la consideran un trastorno sobrenatural o una posesión demoníaca o un castigo divino, y de allí viene una serie de pensamientos extraños alrededor de la enfermedad que hacen que la persona se avergüence de padecerla, igual la familia, o que le tenga mucho temor porque es algo aparentemente sobrenatural. Entonces las personas tienen mucha ansiedad porque la manera en que se presentan las crisis, que es totalmente impredecible, las ponen muy inquietas de no tener la seguridad de poder realizar alguna actividad sin que le suceda una crisis. Entonces, esta ansiedad es una reacción muy importante. El hecho de que la epilepsia es crónica, que requiere mucha atención médica, medicamentos, ir a consultas, tener muchos cuidados, hace que la persona tenga la sensación de haber perdido algo más que la salud. Pierden la libertad de vivir la vida, de hacer actividades con toda la confianza, y eso los deprime. Esta es una reacción emocional que cualquier persona que tenga una enfermedad crónica va a tener en algún momento. Y si vemos a los diabéticos, los hipertensos, la primera vez que conocen su padecimiento, se sienten mal anímicamente porque piensan que la vida les va a cambiar de una manera muy importante, y ciertamente la epilepsia sí exige algunas modificaciones en la vida, en el estilo de vida, en que hay que tener algunos cuidados como no desvelarse, no fatigarse en exceso, restringir algún tipo de actividad que pudiera ponerlos en riesgo, como son algunos deportes de contacto o que significan un peligro por la manera en que se llevan a cabo, como
concursos de hípicos o buceo o cosas así. Entonces, esta sensación de pérdida es lo que hace que la gente se deprime en primera instancia. Hay otros factores que conllevan también depresión, que es el tipo de epilepsia que la persona padece. Se ha analizado esto en poblaciones grandes de gente que padece epilepsia y se ha visto que quienes padecen crisis focales, en especial aquellas que son discognoscitivas o parciales complejas, en las que la persona se desconecta durante un lapso de medio minuto a dos minutos y hace cosas automáticas, tienen más facilidad de presentar depresión, porque el sitio donde estas crisis se origina es el lóbulo temporal, que tiene una conexión muy importante con la parte del cerebro que nos controla las emociones. Por esa razón, este grupo de pacientes puede tener depresión hasta en más del 30% de los casos, lo cual es muy alto, dado que la depresión en la población común y corriente no excede el 10%. Entonces, aquí tenemos un triple de casos que pueden padecer depresión. Así que tenemos motivos externos para la depresión y motivos propiamente biológicos o de la estructura y función del cerebro que también contribuyen a que la depresión se pueda presentar. Por otro lado, la depresión a veces no es fácil de diagnosticar porque no es necesariamente la sensación de estar muy triste y que la gente identifique que está deprimida. Puede estar irritable, puede estar intolerante, puede tener trastornos del sueño, dificultad para conciliar el sueño, estarse durmiendo durante el día, el dejar de disfrutar de las actividades que antes le eran placenteras. Y todo esto que todo junto son rasgos de depresión, muchas personas los tienen y no identifican que están deprimidas. No se lo platican al médico o el médico no se los pregunta o interpreta que estas alteraciones pudieran tener que ver con el tratamiento, como efectos colaterales de la medicina o como cambios en las actividades que hacen que tengan algunas de estas situaciones. Entonces, el subdiagnóstico de la depresión es un problema muy importante porque si no se piensa en que hay una depresión, no se va a dar tratamiento y entonces se hace un círculo vicioso que ocasiona mayor angustia, mayor dificultad para mantener un ánimo adecuado y mayores problemas en la vida diaria porque el sujeto deja de hacer cosas por el estado anímico, no tanto porque la enfermedad se lo impida, sino porque está deprimido. Y el hecho de tener depresión hace que la enfermedad se controle menos bien porque el estrés que ocasiona la propia enfermedad, el estado de ánimo disminuido, la angustia, son detonadores de crisis también y esto hace que el control sea un poquito más difícil. Y además la calidad de vida se ve muy, muy deteriorada por toda esta problemática que hay que abordar por todos los aspectos para identificar cuál es realmente el problema. Y si es una situación externa porque la gente que les rodea está limitándoles en demasía para hacer cosas, pues a lo mejor hay que actuar en ese aspecto para que la gente tenga un poquito más de libertad de hacer sus actividades y esto en automático les puede mejorar el ánimo. Claro. Doctora, como sabe, pues siempre estamos con el chat abierto y es importante siempre la interacción con las gentes que nos escuchan, que nos ven, así es que ya tenemos por ahí chat. ¿Te parece, Alma, si nos comentas, por favor? Pues sí, ahora estamos aquí ya
en el chat y hay varias preguntas. Hace rato nos preguntaban sobre los cuidados, si son los mismos cuidados que mencionaba la doctora para los adultos que para los niños que padecen epilepsia. Y en el caso de la depresión de la cual estaba hablando la doctora, nos preguntan si el psicólogo o psiquiatra me da medicamentos contra la depresión, ¿pueden alterar estos el control de mi epilepsia? Bueno, la respuesta a la primera pregunta es que tanto los niños como los adultos se pueden deprimir. En los niños es un poco más difícil identificar la depresión y a veces un cambio en el rendimiento escolar, un cambio en la conducta, que se vuelvan más temerosos, que estén con el miedo incluso de dormir solos, o que empiecen a no controlar la pipí en la noche, pudieran ser rasgos de la depresión y hay que llamar la atención a estas cosas y dárselas a conocer al médico, porque los niños también necesitan tratamiento para la depresión. El adulto a lo mejor le es más fácil identificar que su ánimo está decaído, pero igual hay que preguntarles cómo está su sueño, si descansan después de haber dormido sus horas habituales, si se sienten con el ánimo de hacer sus actividades, si están disfrutando de lo que antes les era placentero. Todo esto que había mencionado son rasgos de depresión que hay que interrogar, que hay que identificar y ya sean niños o adultos, darles tratamiento. Ahora, ¿cómo va a repercutir el medicamento o los medicamentos para la depresión en la epilepsia? Allí también hay un mito. Todos los medicamentos para la depresión tienen una advertencia de su uso en personas con epilepsia porque se supone que algunos antidepresivos facilitan las descargas y pueden provocar más fácilmente crisis, pero lo que hemos visto es que las dosis habituales de los antidepresivos que utilizamos normalmente en todos los pacientes no tienen este riesgo realmente y además al mejorar el ánimo, las personas suelen apegarse mejor a su tratamiento, cuidarse mejor y lo que logramos es un beneficio global para el control de la epilepsia. Así que sí repercute el tratamiento, pero repercute de manera muy favorable. Por supuesto. Alma, seguimos con chat, ¿verdad? Qué bueno, y le agradecemos por supuesto a las gentes que están conectadas y pues adelante, por favor. Así es, respecto a la depresión, nos pregunta, había dicho la doctora que no era recomendable hacer cierto tipo de ejercicio, entonces, además de los medicamentos, ¿qué se puede hacer en contra de la depresión? Bueno, pues yo creo que estar en un ambiente favorable, con una buena aceptación de la familia, que vean la enfermedad como algo natural, como se vería cualquier otra enfermedad, y no lo estén señalando o no lo estén escondiendo o no se estén avergonzando de que alguien padece esto. Esta medida familiar yo creo que ayuda muchísimo que la persona que padece epilepsia se sienta apoyada, que no estén tan encima de la persona y que se sienta súper sobreprotegido, porque eso también los hace sentirse como inútiles y les resta confianza en sí mismos. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tampoquito claro. Que no alumbre, porque a veces no es buena la conducta de decir, bueno, a ver hijito, ya tienes 12 años, hazte responsable de tu medicamento y tú tienes que estar al pendiente del horario y demás. Por otro lado, el tratarlos como bebés cuando se pueden comportar como adolescentes o adultos responsables tampoco es una buena medida. Así que hay que identificar las características de la persona y ver qué tanta confianza se le puede dar, qué tanto hay que supervisar sin atosigar a nadie, porque esto contribuye a que se sientan anímicamente peor. Y qué importante esto que nos comenta, doctora, porque muchas de las veces, como ya lo ha comentado y
en otras ocasiones, esta estigmatización que se hace a las personas que padecen esta enfermedad, pues genera esta problemática justamente donde se les limita o se les da ciertos, en aras de protección, pues se cometen errores, ¿no? Y como bien decía, no quiere decir que no hagan deporte, sino que tendrán que escoger cuál deporte es aceptable para ellos. La actividad física es adecuada, es parte de la vida y lo hemos repetido en muchas de estas entrevistas. Cualquier deporte común y corriente puede practicarse por la persona que tiene epilepsia, deben estar en las clases de educación física, que ninguna significa deportes extremos. Nadie va a escalar el Everest en la escuela primaria, de ninguna manera. Tampoco se van a lanzar de una montaña nevada, que eso también sería como muy peligroso, ni van a bucear a grandes profundidades. Van a practicar atletismo, van a practicar básquetbol, voleibol, fútbol, y esto no significa ningún riesgo. Entonces, una manera de mostrar la aceptación es que los niños y jóvenes con epilepsia participen de todas las actividades escolares, incluyendo las actividades físicas. Y bueno, pues de esta manera ellos ven que son igual que todos los demás, se sienten en la confianza de que pueden hacer todas estas actividades, que no les va a pasar nada con su epilepsia y van a disfrutar de su niñez y juventud como cualquier otro niño o joven. Claro. Y fíjense qué importante, porque uno se preguntaría, ¿y cuáles serían las acciones que hay que tomar cuando se presente alguna crisis? Y la doctora está trabajando ya en llevando a cabo, queremos darles una primicia porque todavía está cocinándose este proyecto, pero es un adelanto que queremos compartir con ustedes. Vamos a poner esta imagen, Alma, por favor, y si es tan amable, doctora, comentarnos de qué se trata. Bueno, lo que queremos es que se nos permita en todos los lugares públicos poner un cartel como este que orienta a las personas acerca de cómo actuar cuando alguien tiene una crisis epiléptica mayor, una convulsión generalizada tónico-clónica. Entonces aquí ponemos una imagen al centro y como si fueran los números en una carátula de reloj, están las indicaciones de lo que podemos hacer para auxiliar a la persona. Y la idea es que pongamos esto en los sitios públicos para que los compañeros de trabajo, los profesores, los compañeros de escuela, a la hora que alguien convulsione, sepan qué medidas tomar y no nos digan como suelen hacerlo, no estamos capacitados para atender a alguien con una convulsión. Así que preferimos no tener a nadie que tenga la posibilidad de convulsiones. Entonces es algo tan simple y tan gráfico que con esto es suficiente la capacitación y esperamos que de esta manera también se mejore la aceptación de personas que tienen ataques en el ámbito escolar, en el ámbito laboral o en la sociedad en general, en lugares públicos, hoteles, restaurantes, sitios de trabajo, como les decía, escuelas, iglesias incluso, que atraen a mucha cantidad de personas, donde hay posibilidad de que algo ocurra y que la gente sepa qué hacer. Por supuesto, porque como bien mencionamos, las crisis pues no tienen un horario, no tienen una determinante común, y entonces qué importante es poder tomar acciones ya, no ser nada más quedarnos como espectador y claro, no ser partícipes de esta estigmatización, sí, o seguir con esta apatía. El rechazo y la poca solidaridad hacia una persona que tiene esto simplemente por no saber cómo actuar. Exactamente. Entonces queremos que este cartel esté más o menos como están los carteles de qué hacer en caso de sismo, claro, o incendio, claro, que nos orientan a todos para saber actuar en caso de una contingencia, igualmente con la persona que tiene epilepsia, y esperamos en un futuro muy próximo que en todos los centros escolares podamos tener un cartel de estos para que todos nos ayuden a aceptar a quienes tienen epilepsia. Esto les va a mejorar muchísimo el ánimo, les va a abrir todas las oportunidades a las que tienen derecho
Y bueno, esperemos empezar con las escuelas que nos están escuchando. Por supuesto, y de GES Media levantamos la mano para ya tener muy pronto este cartel y presentarlo a toda la comunidad de que nos hacen favor de ver. Doctora, pues como terminamos. Siempre el tiempo vuela, ¿no? ¿Algún mensaje final que quisiera dar? Pues nada más que les agradezco mucho que estén interesados en esta serie de programas. Espero que aprendan mucho y que esto nos ayude a que sus compañeros, alumnos, profesores y toda la gente que ustedes conozcan que tiene epilepsia, sepan a dónde pedir información, a dónde pedir ayuda y que sean aceptados en todos sus ámbitos para que puedan vivir una vida plena como tenemos todos derecho. Claro. Bueno, no resta más que agradecer, por supuesto, el tiempo, el espacio que nos brinda para dar a conocer toda esta información que, por supuesto, es de mucha importancia y que hagan el mejor uso de ella. Así es que, pues, finalmente hemos llegado ya al final de este programa. Tenemos una cita, pues, ya hasta el próximo mes, ¿verdad? En dos semanas. Dos semanas, perfecto. Todavía, ¿verdad? Estamos por aquí entonces. Por aquí estaremos y ojalá que asistan con nosotros. Por supuesto. Y bueno, no me resta más que agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México. ¿Y qué le parece, doctora, si cerramos con un video que por supuesto nos ha hecho favor de traernos para toda la comunidad y todas las gentes que nos hacen favor de verlos? Bueno, pues los dejamos con el video y nos despedimos por hoy. Hasta la siguiente. Muchas gracias y hasta Buenas la próxima. Buenas tardes. Estos paroxismos o crisis o ataques se originan por una descarga neuronal desordenada y excesiva, que era la actividad eléctrica que habíamos comentado, que de repente se vuelve una especie de tormenta eléctrica o un cortocircuito. Tiene causas diversas y manifestaciones clínicas que son muy variadas, porque ya vimos que las funciones del cerebro son muchas. Entonces, de acuerdo al sitio donde la descarga ocurre, si es en el sitio del movimiento, vamos a tener crisis con movimiento. Si es en el sitio donde recibimos la visión, vamos a tener crisis en las que se ven cosas. Y así sucesivamente, y por eso las manifestaciones son tan diversas, tan variadas, que a veces no se imaginan las personas que eso que les está sucediendo pudiera ser un ataque epiléptico. La epilepsia es un padecimiento que se ve en cualquier parte del mundo, donde hay más facilidad o propensión a que el cerebro pueda ser dañado, como son los países con poco saneamiento ambiental, con poca atención médica, que son los países no desarrollados, tenemos una frecuencia un poquito mayor, pero a cualquier edad podemos tener el problema en su debut. El 75% van a debutar en la que se llama una ausencia típica, que se provoca cuando la niña respira rápido. Aquí vamos a tener la crisis, esta es la crisis. Se le va la mirada, parpadea, dura unos poquitos segundos y regresa. Esta otra crisis, que también es generalizada eléctricamente hablando, tiene estos movimientos bruscos que se llaman espasmos infantiles, y el electroencefalograma es un desastre, es una arritmia total, que le llaman los expertos ipsarritmia. Esto es el trazo característico de este tipo de epilepsia, que es un síndrome de West, y que en la plática siguiente nos van a platicar un poco más detalladamente esto. Aquí tenemos otra variedad de crisis generalizada, en la que la persona bruscamente cae porque se pierde el tono muscular de sus piernas. Momentáneamente deja de darse cuenta también, por eso no mete las manos y se puede golpear, como vieron que ocurrió de una manera muy brusca, y son niños que luego traen casco porque los papás le ponen para su protección. Entonces aquí vemos una crisis atónica solo del cuello. La vamos a repetir si lo logro. Aquí vemos, eso se le cae su cabeza y su papá lo está deteniendo.
Esta otra, que también es de descarga generalizada, es eso. Esa contracción brusca de sus brazos es una miocardiopatía. Y eso es todo lo que le sucede en este tipo de crisis. Y aquí vamos a ver una focal secundariamente generalizada, en la que la persona inicia con una desconexión, ahí ya se desconectó, cambió su expresión, y ahorita viene el ataque grande en el que se pone tiesa y luego se sacude de todas las extremidades, como la primera niña que vimos en el video inicial. Y como ven, la manera de convulsionar es igual.